Él es el dueño de la información y es el conde, ¿no es cierto? Él es el crédito de Canal 9. Vos sabés que todavía nadie pudo alcanzarlo en pinta, en elegancia, en glamour. Él es. No voy a decir que es como un primo para mí, porque se puede llegar a malinterpretar, porque nos conocemos desde chiquito. Ajá. Es como un hermano para mí, para que quede claro. Él es el hombre más buen mozo de Canal 9 y sin duda alguna la voz del noticiero central de Canal 9, mi amigo Claudio Rigoli. ¿Cómo estás viendo la cuarentena? Cada vez abrieron diferentes locales. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo es el día a día? Sabemos que trabajás mucho. A ver, yo en lo personal siempre yo soy como un privilegiado porque con los dos trabajos, Canal 9 y el C5N, como que te mantenés en actividad, salís de tu casa, vas y volvés. Pero lo cierto es que para gente que tiene que estar en su casa o que no puede salir a trabajar, se complica, y mucho. Pero hay que respetarlo, ¿viste? Yo veía anoche lo que pasaba ahí en Recoleta, en esos bares, los chicos. Si bien hay una necesidad, pero ya hicimos tanto, hagamos un poquito más para que de una vez por todas termine, ¿me entiendes? Sería individual, ¿no? Que uno dice, bueno, quiero salir a caminar, pero la idea es que salga, que puedas hacer algo recreativo, pero no sentarte, charlar, tomar una cerveza. Sí, algunos criticaban y decían, bueno, pero ese comercio tiene que funcionar. Anda a comprar la cerveza, te vas a tu casa y el comercio funciona y eso. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. En este caso no tiene nada que ver. Es la responsabilidad individual. Y si vas a estar en un grupo, erróneamente tomaste esa decisión, ponételo a riesgo también. Entonces, yo digo, esa ya es la responsabilidad de cada uno. Ahí ya no es el Estado, médicos, especialistas, no. Es la responsabilidad que cada uno tiene ante la vida, en definitiva, ¿no? Un poquito más a lo personal, ¿qué cambió en esta cuarentena? ¿Qué hiciste? Ya sé que estás con mucho trabajo, como dijimos antes en la nota, pero algo que, no sé, que se te dio por hacer, buscar algo, aprendiste, no sé si sabes cocinar, nada. No sé cocinar. Me encanta la mesa, bien servida, una rica comida, pero no me pongas a cocinar porque ni un huevo frito te hago. Qué canchero, qué elegante, qué bien. Claudio Rigoli, nuestro compañero, la cara de las noticias, Roca. Así es. Bueno, ya sabemos que es mucho, ya no le podemos pedir más. O sea, hace bien su trabajo, es buen mozo. Bueno, que cocine, nadie, claro, es perfecto. Exacto. Se pide comida. Se pide comida.